Sí. Ya lo sé. No fue fácil subirla. Pesaba demasiado. Esa mierda pensé que no podía bajar. Por suerte, como aún no lo pues costó, la verdad. La mierda esa costó. Subió. Grabando ya, que hace 3 días que no subo vídeos al canal. 3 días. Llevo 3 días, efectivamente. Tomamos hoy la primera. Buenas a todos mis labitos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo episodio de Craft the World. Debería ser el segundo episodio, que es el que grabé ayer, el primero, pero parece ser que no le di a grabar. Anoche parece ser que no le di a grabar y entonces el primer episodio tiene que ser este. Por suerte no he avanzado mucho, simplemente ya estoy en la... He avanzado tecnológicamente a la edad de... Ahí podemos ver a mis enanos. No están trabajando los mierdas, los desgraciados. Avancé a la edad de cuero, literal. O sea, lo que hice fue avanzar todas estas eras lo suficientemente rápido para ir a por cuero. Y si no me equivoco, también matamos a una... No, aquí no es. Aquí. Matamos a un robo de mierda gigantesco que había aquí. Y aquí había un... Un bicho de estos. Que la verdad, no se pone problema más. Estoy pensando en cargarme ya este. Este es uno de mis mejores enanos. Podéis ver que va bien armado. Y literalmente es que me he gastado todo el dinero que tenía en comprarle la armadura. Lo que no he encontrado aún es la cámara del guardián principal, que es la del zombie de mierda, que es un pequeño hostias que no son humanas. ¿Cómo está este? Ya tenemos que matarlo. Las mascotas. La casa de este es esta. Esta es la de un búho muy feo de cojones. No sé dónde está. Ahora mismo. Y luego está la casa de esto, que es del bicho este. Este recoge materiales. Por ejemplo, si yo le pico esto. Se pica. O esto mismo. Y los enanos no recogen el material. Viene el bicho este y lo recoge. A ver si... Mira, ¿veis? Se transporta, recoge el material y se lo lleva. Es muy cómodo, la verdad. También estoy vaciando el agua por aquí por el simple hecho de que esto se llena de agua y no me, y se van a ahogar ya 2 enanos. Y la verdad, no es plan de que se me ahoguen 2 enanos. Más muertos no, por favor. Con 2 ya tenía bastante. Esto lo tengo aquí hecho a propósito para que cuando llueva. ¿Sí? No. Esto tengo así a propósito para que cuando llueva, cae el agua, se llena aquí y podemos ir cogiendo. También estoy vaciando de vez en cuando aquí. Y esto es todo el de vaciarlo porque, como podéis ver, tengo la pasión aquí hecha. Para que no se ahoguen los enanos. Luego aquí tengo otra. La tienda donde aparecen criaturas. Esto de memoria de terrible sufrimiento. Y luego tengo esto, que cuando... Yo jugaba al Craft the World ya hace ya, pues, tengo 20 años y yo empecé a jugar a los, no sé, en cuando hace ya muchos años yo jugaba al Craft the World y esto literalmente no existía, igual que el tronco mierda este. Esto, vale, invoca, hace que venga un barco, se estrella aquí y hay un portal en las velas y van apareciendo piratas, que por la noche son esqueletos y por el día son humanos. Tanto en modo esqueleto como en modo humano, los hijoputas son muy difíciles de matar, las cosas no son. Los cuerpo a cuerpo no, son muy malos.
Pero cuando te salen los que tienen la pistolita, ya dices, ya la morí, guarda. Que salen 400 cada segundo. Que fácil no es. Eso sí, yo creo que. Nah, que vaya, estoy demasiado muerto. No. Mejor no, que si no desaparecen los peces y eran otros peces. A ver, rellenamos las mesas, que son los putos burros que no pueden comer. Esto también tengo que romperlo. Lo que pasa es que, claro, en otra de mis partidas he visto que tiene un tipo de colmena distinto a esto, que es como una reina que va convocando. Por suerte esta no, pero no sé si les habrán aumentado el daño o la vida. Y como no, tengo solo 10 enanos, y si abro aquí, literalmente, se apoderan de todo, pues de momento no voy a atacarlo. Eso sí, voy a atacar a este de cabeza. Simplemente con dos de mis enanos deberíamos poder bastar. Y los que me quedan, vale. También me compré. Ahora, hostia, es verdad. Me compré la. A Udvars, uno de los héroes. Porque yo cuando jugaba ni siquiera había. Mira, ya están, ya le están matando. ¿Ves? Con dos enanos, salvo porque este está tocado de vida. Pueden simplemente solo contra él. Y si viniera el enano más fuerte que tengo, que es una enana, mejor dicho. Encima es una vieja. Vale. Que va con una espada de acero. Que hace 25 de daño, bastante bueno, más la protección que tiene. Solo que le quita movilidad, es la putada. Pero bueno, por el resto, bastante bien. Mira, este es el otro otra mascota. Un búho feo de cojones. Aquí tengo otra colmena de estas. Y cuando entras en la tienda, te sale la estrellita, esto que antes no estaba. Estas tres máquinas antes literalmente sí que estaban. Solo que tenías que craftearlas tú, pero solo estaba esto. Y ya está, no usaba ni siquiera magia. Y ahora han puesto esto, que son héroes. Que en cuanto los matas tienes que volver a comprarlos, lo cual no renta porque cuestan 20 de puto oro. Y eso es un suicidio, gastarse ese euro, la verdad. Mamá. También le estoy explicando el juego a la abuela de paso. ¿Eso es queso o qué? Forma de teta. Ya, pues parece que sí, esto. Queso de teta. Luego está el bicho de aquí, que no sé dónde está, no lo he matado, simplemente. Ah, mira, bueno, este. Lo matamos. Venga, otro bicho menos. Este está muerto, han cogido sus materiales. Esta colmena más grande que la otra, creo yo, ¿no? Esa contra esa yo no me meto. Me están atacando. No, gracias, les he dicho yo que ataque. Tengo, a ver, si no me equivoco, tengo un mago, dos arqueros y el resto ya son granjeros, simplemente. Y esto no puedo usarlo hasta que no avance a. ¡Ah! Aquí. Al Lanzayat. Y. Hay una armadura que puedo hacer. Lo que no sé es, aparte de esta, que no es fácil de hacer, esa es otra. Es cara. Bueno, tampoco es tan cara, es más cara de hacer la de hierro normal que esta. Porque esto es hacerte la armadura de hierro y luego te haces esta, de por encima. Que te da un plus de protección. Vale, a ver. Tengo que avanzar allá a esto, necesito ya la puta granja, cuanto antes mejor. Y así lo de la lana y la carne, todo esto, una preocupación menos. Pesca. Joder, aún no necesito pescar los desgraciados. Ahí. ¿Cómo se nota el 25 de daño, macho? ¿Cómo se nota el 25 de daño, sabes? Vaya basura de arqueros, tío. Bueno, pues. Más limpito. No tengo las oleadas, no sé por qué. Las oleadas que vienen son las que vienen por el mapa. Vale, yo creo que cuando tenga las torretas y la casa de hecha piedra. Casa hecha piedra. Vamos a esto. Vamos a esto. Salido. Yo también tenía que cambiar puente de piedra. No, nada más. Pero está acá.
A ver, pues, si no puedo cambiar este video. No se puede, no se puede. Creo que no. ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Qué? ¿Tiene una corona? Oye, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué puedo coger? De cabeza y eso. Con todo esto no sé si se me termina todavía, tío. Voy a esperar a tener un enano más. Los armo a todos bien con el cuero y me meto contra ellos. Con dos de nuevo. El baile está bueno, ¿no? Hostia, es verdad, ya este lo tengo con lanza, que... ¿Ves este campamento? No lo rompo por una simple razón, y es que si lo rompo, me va a venir una cosa que antes no me parecía. Que era un puto dragón. Y literalmente yo no tengo fuerza para enfrentar una trama. Cuando en mi otra partida con 20 enanos, me murieron como 10 enanos contra el dragón. ¿Eh? Suscriptores, YouTube. Vamos, mundialmente. No, estás saliendo solo, yo y la abuela. Vuestras voces de fondo. Saluda a la cámara. Esta es mi abuela. Que hasta ahora yo creo que después de tantos años, o sea, durante 20 años, aún no ha salido ni siquiera su voz en ningún vídeo. La de mi madre sí, demasiadas veces creo yo, pero riñendo, diciendo yo ni tiraba. ¡Vas a comer ya, coño! ¡Mamá, que estoy grabando! ¡Que vas a comer, te he dicho! ¿Otro zombie? Bueno, si no me equivoco, en este lado, aún no han venido. A ver si me dan más cascos de este. Que cascos de hierro me vendrían bastante bien. Más comida. Yo sé, hay que comprar una. ¿El ordenador? Sí. No ve ni casco ni armas, pero sí de grito, me vale. Me vale bastante. Fuera. Si no me equivoco, por aquí abajo. Okay. Efectivamente, aquí hay otro. Uf, es un cofre, eso no había visto. Tú mueres, tú te quitas y tú mueres. Hostia, que un huevo daño, ¿no? Por suerte cuando esté tocado bien. Hostia, vale, venga, estamos cinco mal. Sí, era el momento de la acción. Bueno, este lo vamos a dejar aquí, ¿no? Que se carguen a estos primero. ¿Qué es eso? ¿Es un arma? Es una bomba. Es una bomba. Es una bomba.
Nuevo enano. El arte turno va a ganar. El dado de sí, el arte turno va a ganar. Ya podéis descansar. Claro. Matinave, pero bueno. Venga, esto va a matinar que. Esto va dentro. No, espera, tiene que ser otro. Y la tres va a rellar. Y mi verga es de cuento. La que sí es el de mí. Pico, hacha. Le meto. Perfecto. No era disponible. Perfecto. Nostradamus, joder, la mierda, hombre, coño. Mira que nombre malo, ¿sabes? Luego este. Hay nombre malo si luego está este. Pues mejor eso lo mismo que también. A ver. Esto me está trabajando de manera, aún no me han dicho ni esto ni esto. Empezamos, vamos mal. Vale, de manera que de entrenamiento. Coño, me ha entrado. Literalmente, esto no estaba cuando yo jugaba tampoco. Igual que esta mierda del faro. Yo tengo que. No voy a repararlo ni de coña. Yo con Ben, yo hasta que no tenga ventana, no se puede jugar con mierda. No. Loquita loca. Coño. Guarda. Antes de tocar la china, ¿qué es? Pues, ¿qué entrenamiento?
Ay, qué joder eso. Construimos otra vez una puta escala. ¿Qué coño habrá? Está de esto, pero no hay que usarlo. Ya tengo que fijarme contra esto, lo que pasa es que no sé si es fuerte. Ay. Ya que se lo que podría ser. Aquí hay algo. Aquí hay algo. No sé qué. ¿Sep? O se compra algo. Ahí en la casa serán 5. 2. ¿Dónde ahí? A todos. Ahí el rey que lo que hay es apañé. Y a Ross. Los magatis. Ni a la Vince ni a macarrones. Tú tienes macarrones, ¿no? Sí. Pero no tendrás probado. Si no te pones un poco de. Que no tengo hambre, se puede comer algo. Y si no te haya limes. Vale. Te pones un poco más. Y después sale lo más de que el arroz. El arroz no. Porque era tan de toca arroz. ¿Eh? Te toca arroz porque te abuela más la casa. Ay, tiene un poco de trazo, ¿no? Que mierda que le he dado. No sé si me hay fan, pero allí. De macarrones. Tienen un menú, cada vez bajan una cosa. No, pero lo de la paella, los macarrones y lo de la paella. Y era tan de sabores y pan. Macarrones y sabores. ¿Qué vols? ¿Por qué tengo que ir yo? Porque yo me tengo que ir a trabajar y porque tu abuela no puede bajar a la escala esa. Vamos, no me voy a llevar. ¿Y yo estoy grabando? Bien. ¿Qué pasa si tendría que ir a la ¿Dónde tengo que ir? Al lado de los chinos, vale. No.
El que los zapatos. Bueno. Son los zapatos, no tienen que ver. Que si te dona chaparra, ¿qué pasa? Max en chaparra. Pues que tengo que pagar la cuenta. ¿Y para cuándo te vamos a nombrar como persona? ¿Qué? Como persona. Mamá, ya es sombra. A ver, así que usted es de la vida. Ojo lo que decís, pero a mí me va a gustar. Thank you.
Thank you.
misma manera, ¿no? Gracias.
Sí. No, la verdad. Si no me cogen la cabeza, no puedo coser. Ah, esto. Me estoy haciendo un museo de ya. ¿Sabes qué hacen las estatuas estas? Mira, te explico, tanto para ti como para los suscriptores, ¿vale? Las estatuas estas son grandes héroes enanos en su día que murieron en una guerra o algo así, según he leído, más o menos, ¿vale? Y se convirtieron en piedra. Y si construyes las estatuas, los convocas para que te ayuden. Es más, yo ya he invocado uno, lo que no sé dónde está, lo he visto hace un momento por aquí. Se supone que se transforma en hombre mago, así que... Mira este. Hostia, se nota el tamaño, o sea, es de un enano normal a un enano. Joder, es un poquito grande comparado con un enano. Llega un momento que te acostumbras. Damos ya la música. Pues a subir una chica en una restaurante en la chica. Me gustaría que lo tenga. Mira, un héroe va a construir el templo del héroe. Se supone que es Demeter ponía o quién ponía que se llamaba. Joder, ya no está, me cago en Dios. Fuck, no sé. Ahora en 2 segundos lo sabremos quién es. Porque ahora mismo estoy. Es una arquera, perfecto. Demetre, dime, o sea, sí, Demeter directamente, la diosa de la naturaleza, ¿no? Un protector, sí, un protector de la naturaleza. Vale, nos colocamos esto, por favor. Necesito que me coloquéis eso. Es más, voy a hacer una cosa y acabo antes. Tengo que esperarme que los enanos vengan. Vamos a quedarnos. Salta. Vale, perfecto. Sub. Perfecto. Quitar esto, por favor. Perfecto. Aquí esto. Perfecto. Y último. Ahí estamos. Perfecto. Ahora quítame las cadenas de aquí, quítame el árbol.
Quítame esto. Lo que me esto. Perfecto. Quítame esto. Ponme esto. Fuck. Perfecto. Necesito uno más. Este debía hacer algo con los cabezos. También voy a poner aquí dos de hierro. Dos de este. Y de momento estaría bien. A ver. ¿Queda bien si hago esto? No. Fuera. Me quedan de estos. Perfecto. Entonces. Me gusta más este dibujo, la verdad. Pues parece ser que esto solo me sirve, ¿te parece? Alta F, eso no lo tenía yo planeado. Eso no lo tenía planeado. Tiene una capa y todo, la que mete, los cojones. Ole tú. Bueno, hasta que no me hagan de esto de piedra, no puedo colocar. Si no, esto no. También tengo que hacer toda la casa. Y un momento, en cuanto tenga la fortaleza exterior hecha, empezaré a ir por el dragón, que es un toque, es un mierda. Espérate, porque un momento. No sé si tengo ya los dos. A los dos arqueros sé que los tengo. Bueno, ahora tengo tres arqueros. Contadamente. Sí, tengo los dos magos. Vale, tengo ya las espadas hechas. Con lo cual, vamos a ir quitando las mazas y vamos poniendo las espaditas. Que nos rentan más. Esa le voy a dejar la lanza porque me gusta. No por, no por otra cosa. Vale, a ver, veamos. Para subir de tier. Esto en cuanto se acaben de craftear, subiré de tier y tendré las torretas. Y tendré encima el morral resistente. Lo necesito ya. Vale. Y podré hacer la turbo excavador de mierda esta que no sé para qué sirve. Que ya tengo el taladro hecho. No lo he hecho yo, o sea, literalmente lo he encontrado. Tiene mucha suerte, la verdad. Mierda. Ahora, tal y como estamos, relajemos a las medidas. Yo creo que. ¿Dónde? Se está en un lugar. Entonces, creo que. Pues espérate. Que ya sé cómo subir de nivel sin tener que capturar pescados de mierda. ¿Dónde está el cubito, cubito, cubito? ¿Dónde está cubito, cubito, cubito? Perfecto. Creo que con esto subiré de nuevo. Palizón para atrás, pero riquísimo. ¿Cómo? ¡Pero qué daño más brutal tiene! Y dispara un huevo de putas flechas. ¿Tú qué coño eres? Anurra, un antiguo y sabio maestro que descubrió cómo controlar las ranas para que ataquen a los enemigos y ayuden a los aliados. Vamos, este tío es un puto invocador. Solo invoca ranas, pero es un invocador. 40, ¿cómo que 40? Hostia puta, me estáis intentando estafar, ¿eh? ¿Dos? A mí estafas no, ¿eh? Ya no me queda comida. Pues cocinamos, ¿eh? Bueno, pues felicidades, vais a comer pescado. Que tiene muchos contenidos. No sé cuáles, pero sé que los tiene. De eso estoy seguro. Vamos a esto. Si no me equivoco, creo que podría mejorar incluso mi propio portal. Que no sé para qué. Pero puedo. Y creo que tengo los materiales para hacerlo. Así que. Casco y ya no podemos. No, esta. Que yo lo he visto que podía mejorar. O mejorar o crear otro, una de dos. Aquí está. Activa el portal con un hechizo especial. ¿Con qué hechizo? ¿Lo tengo? ¿Tengo el hechizo, acaso? ¡Oh! Partida multijugador. Interesante, ¿eh? Interesante, cuanto menos. Pero
No sé si yo quiero meterme ahora en un modo multijugador. ¿Qué coño? He visto cosas feas y luego está esto, tío. Distancia caminada 317, su puta madre. Esto no quiere que sea significativo ni problemático cuando hablamos de la verdadera eficiencia de las vacunas a la hora de caer ingresos de cargos fuertes, ¿no? Lo que estamos viendo por ahora es que esta proyección es muy sólida. Vamos a ver cómo matamos al pollo. Matamos al pollo de chocolate. O sea, a mí me sale como una bestia y el cabrón. Ah, no, se ha destransformado. Al parecer. O sea, se transforma en un bicho feo de cojones. ¿Okay? Voy a dejar que crezca bastante más antes de que hagamos. Cambiar las posibilidades o hacer pruebas que sería lo óptimo, ¿no? Y saber quién tiene una respuesta que me va a dar a la pregunta. No tiene por qué ser. ¡Mata ya el pollo, coño! Y ahora que están quitando la tropa baña. Y entonces hay grupos en los que ya se unido demasiado grande. Toma, cerdo. Voy a ver qué tan fuerte es este tío, pero ya veo. A ver si puedo matarlos por ahora. Solo digo eso. Corazones verdes, es enemigo. No me ataca, porque está pendejo. Así que chido. Misma criatura. Mierda este, ¿no? Sí. Elfo ermitaño. Oh, inofensivo. Ah, es inofensivo. Pues al otro no lo matan. Los elfos del bosque a menudo se esconden en lugares solitarios para pensar con tranquilidad. Son tan amables que no pueden rechazar la oportunidad de ayudar a otras criaturas heridas. Y yo lo estoy reventando. Me está curando mientras lo reviento. A ver, seamos sinceros. Igualmente, si no lo mato yo, lo matan. Os explico. Voy a vaciar este lago. Mierda. Voy a vaciar el lago. Y como podéis ver, pues, para no, que no muera ahogado, como buena persona. Vamos, que para que no lo mate el agua y se ahogue poco a poco y se muera lentamente. Pues para que no suframos lo mate. El problema es que está muriendo poco a poco. Sí, un pequeño problema. Ese es el pequeñito problema. Al otro elfo no lo voy a matar. De momento. Pensaré qué hacer con él, ¿verdad? Un faro. Voy a crear el taladro de mierda. No sé para qué, pero lo quiero. Lo voy a craftear, a ver qué pasa. Torretas. Vale, no puedo hacerlas porque no tengo esto, ¿no? Pues no pasa nada. Entonces la rueda, venga, pues la crafteamos también. Porque soy mago, tío. Nada que ver, pero igual. Dos torretas, perfecto. Esto para el dragón de mierda me vendrá bien. El taladro completo. Tengo que hacer dos ruedas, venga. A ver, ¿dónde he visto el taladrito? Mira, espérate. ¿Cuatro? Pues cuatro, ¿qué hago? No tengo ningún problema. De momento cuatro hechas. Nice. Mejor que nada, compañero.
Es mejor que nada. Vale, a ver. ¿Dónde carajo está? Coño, ¿dónde está la rueda? Estoy poniendo nervioso. A ver. Chita. El chasis es este, que no puedo. Creo que 40 codeados. Se me lengua la traba. Creo que 40. Se me lengua la traba muy fuertemente. Creo que 40. Nueva tarea. Dinerito. Y en cuanto recojamos toda esta. Y en cuanto recojamos todo esto, tío, voy a coger y voy a inundar la habitación para cambiar este sitio de mierda. No me interesa esto inundar, tío. O sea, no me interesa que aquí haya agua, quiero decir. Hostia, estás muerto, desgraciado. Tiro para casa, que me darás un disgusto. Cerdo, que eres un cerdo. ¿Esto dónde coño es? ¿Este túnel? Mira, no sé. Ah, mira, ¿qué túnel es? Tú en el principal ya está embolsado, me cago en tu puta madre. Creamos una escalera divina. Muere, sufre, entre terrible sufrimiento, por favor. ¡Pam! Es que con la arquera, tío. Simplemente con los dos héroes nos tratamos a este. Wow. Acaba de crear un boss, un árbol mágico. ¿Me estás vacilando, bro? ¿En serio me estás diciendo que ha creado un puto árbol mágico? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Yo no te he dado una orden de que hagas un puto árbol. Pero bueno, ahora sabemos que gracias a esto vamos a tener árbol de créditos. Hasta que no me la bate, no me va a plantar nada ni por todos. Árboles que no quiero, eso es otro. Bueno, más o menos ya sí que quiero. Porque la madera llega un momento que dices, ¿dónde está mi madera? ¿Sabes? No, espera. No, que eso que puedas. Este aquí. Quitar, que arranque y tener este. Perfecto. Y colocar este. También he ido a poner dos ahí. Chido. Y la entrada al reino, ¿no? Perfectísima. Lo que tendré que ver es cómo hacerlo. Aquí. Como tengo pensado tener esto al mismo nivel, haré lo mismo en ambos lados y ya está. Sí, haré eso. Una fuente. No quiero esto. Esto tampoco. Esto tengo que hacer. Estos tengo que hacer. Porque eso sirve para reparar cosas. ¿Sabes? ¿Sabéis? Mejor dicho. Coño, se me. Se me han acabado las antorchas. No pasa nada, puede ser fácil. Vale, antorchas. A ver, bajamos por aquí. ¿Qué pasa? Ya están todos muertos, perfecto. Esto puedo picarlo, así que perfecto. No sé si está para picar o no, tío. Vale, lo descubriré en su vida. Solamente lo descubriremos. Ta 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 ta. Mira. Míralo. Qué feo es el cabrón transformado. Me cago en Dios. Pero feo cosa mala, ¿eh? Me cago en todo. Tío. Hostia puta. Qué cosa más horrible, por Dios. Hay cosas feas y no está eso. ¡Manda! ¡Manda!
Entrar en la tienda. Materiales. Quiero comprar una cosa. Esto es. Que viene, que viene. Estos son ruedas metálicas. Esto coño es. Rueda de acero grande. Yo para qué coño quería ruedas. Perforador de cristal. No me interesa, gracias. Vale. Estoy entre este o este. Cuando tenga más oro, obviamente. Deja las cosas, ¿a dónde vas? ¿Tío es tonto? Este, efectivamente, chicos, es subnormal directamente. ¿Cómo vas a estar? ¿Vas? El árbol lo voy a dejar aquí, me gusta. Un árbol subterráneo. ¿Llegas de noche? Coño. A ver. El bicho ya ni es que ni te voy directamente con la puta. Ahí hay reventado, bichos. A ver. Los esqueletos de este lado que no vienen. Ah, míralos. Coño, tener este lado. Son muy bonitos. ¿Por qué van a grabar, tío? ¿Qué quiere meterse en mi túnel? Ha sonado fatal. Ha sonado fatalísimo, tío. Ha sonado muy mal. Ha sonado muy mal. Ha sonado muy mal, tío. No me lo creo. Ha sonado horrible, tío. Ha sonado muy puto mal. Y me alegro. Me siento parado, tío, no sé por qué. Estoy intentando averiguar por qué estoy apagado. Así porque me han hecho salir de casa. A ver, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Pues 18. Está bueno. Porque somos 300 y tenemos cama de sobra. Creo que tengo que hacer más. No creo.
Ah, vuelvo. ¿Esto por qué está así? Ah, sí, ya me acuerdo porque eso ya está así, güey. Ya no me acordaba. Menos mal que me acordé, güey. Si no, también se borró un sonido. Ah, vuelvo. Así me gusta más. Perfecto. Está bueno. Quitamos la puta madera ya, que no la vamos a usar más. Vale, a ver, pescados. Oh, 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 oh. Coño, ¿queréis trabajarme? Bueno, trabajarme. Es que aquí hay hecho y no lo he trasladado aquí. Muy mal, gente. Muy mal, ¿dónde trabajan? Son unos cerdos. Esto no va a sonar esto, ¿lo viste? Espérate, porque estoy viendo cosas que no he visto. Quitamos esto, ponemos esto, para mal. Ah, huevo. Gracias como uso los puentes para ponerlos por encima. En vez de ponerlos por encima de agua, tío, güey, yo los pongo metidos dentro de la tierra, tío. Así que soy tonto. Así que soy tontito, la verdad, somos uno. Vale, esto lo volvemos aquí. Pa. Mira, ¿cómo tal ya? Interesante. Molino, lo crafteamos ya de cabecísimo, tío. Y el molino. Ah, que lo tienen que construir. Manda huevos. Joder. Tijeras. Las hacemos. Bosque mágico. Oh. Oh. Vale, he de construir una mesa que no tengo, ¿no? Perfecto, no pasa nada. No. No te preocupes, yo sé que. No la tengo, ¿no? Pero vamos a hacer enseguida en cuanto a esto lo que estamos fabricando. Cosita rica. Lo que yo no sé si vendrán a entrenar, la verdad. Porque pone a eliminar todo. No sé, ya lo veremos. No sé ni cuánto tiempo de vídeo llevo ya. Pero mi reino. Está puta rana. Te dices donde te quedas, ¿eh? Mira, ¿sabes qué te digo? Me arriesgo contra el dragón. ¿Qué coño? Va. Destrucción total. Venga. ¿Ves? Este es el hijo puta de la mía. Y yo aún no tengo ni casa hecha. Así que... not good. Not good. Te lo advierto porque no tengo pongas
un dedo encima de los duendes. O lo lamentarás. Sí, sí. Tú sí lo vas a lamentar, sí. De la hostia que te me da. Te vas a morir. Te vas a... Te vas a morir. Vas a eso, sí. Pa, 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 pa. Me pregunto si la elfa tiene retraso mental, la de meter tú. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Yo no les he hecho nada a la elfa. Tienen retraso mental, los coño. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto, tío? Es que he perdido hasta sobre todo. Vale, con esto ya está, ya el cuento terminado. Cuánto me voy a dar. Porque todo lo que digo me suena que lo me suena mal, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Pescado de cabeza. ¿Lagaso? Lagaso. Ahí está. What the fuck? Coño. Es que te digo, no sé si comprarme, tío. Esperarme, ahorrar y comprarme un héroe, tío. O comprar herramientas. Como por ejemplo. Me compraré un héroe, creo que me rentan más comprarme los héroes. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido eso? Porque ya he visto que la Demeter y el Lobito, tío, rentan muchísimo. Así que cada héroe que puedo pillarme me lo pillo. Y punto. Eso sí, voy a tener que ir aumentando esto para más héroes, ¿eh? Creo yo. Y esto lo voy a colocar ahí. Te están atacando, no me queda con tus manas también. De verdad que hay veces que me pregunto dónde coño salen algunos materiales. Porque dime tú qué hace carne aquí dentro. O sea, ¿por qué? Otro bicho de mierda estos. Partirle la puta boca ya a este bicho de los cojones. Me está cabreando tela, de verdad, o sea... ¿Por qué siguen saliendo, tío? Me cago en sus muelas, tío. En sus muelas de juicio. Me cago en las muelas que tienen. Sus muelas de juicio sí que tienen. Por eso había tanta madera. Porque el muy hijo puta me está rompiendo la puta escalera. Y no sé por qué aquí hay esto, pero no hay. Partirle su madre, anda. Tengo que... A ver, la gente, ¿qué pasa? ¿Que es un normal? No quiero que pase. Se ha dado una puta orden. Reventadle, pero... Que para algo se ha dado la orden. Se ha dado la orden de que lo matéis. ¿Dónde está? Mírala. Partirle su madre, por favor. Gracias. Me sale un árbol aquí. ¿Qué? Ah, por Demeter. Eso explica... Eso. Ah, por
africana. Sí. Pero país africana gorda, macho. What the fuck. Sí, es que vienen hasta las mascotas. Pues a huevo. No sé. Me parece, vale, chicos, pero porque estoy nervioso y necesito moverme. Sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. He de crear seis. He de crear seis. Pues creo dos de momento. Dos. Una. Vale, veamos. Vale. Faltarían las botas. Toma botas. Toma. Tú ya tienes casco. Tú tienes casco. Tú, toma. A ti también te doy. Toma. Y ya estaría de momento. Ah, bueno. Simplemente para que haga un macho. Vale, esto ya me lo han cogido todo. Sí. En ese caso, es la hora de Aqua Splash. No, esto no me lo piquéis. Es que picarme esto. Emma, mejor voy a incluso hacer esto. Por si da caso, ¿sabes? Te están atacando. Ya lo veo. No estoy seguro. No todavía. Pim, pam, pollo. Toma la casita por tu culo. Perfecto. Me hago en la puta raíz de mierda. ¿Por qué hay una raíz ahí? ¿Quién le ha dado permiso para ponerse ahí? Yo no. Estos mueren también. Aquí ponemos luz para que no aparezcan bichos asquerosos, como por ejemplo estos. ¿Qué coño hace aquí una oveja? Cagón tu madre, no me toques eso, perro. Que eso es la entrada. Chato, te ha venido tú solo, Eso es, joder. Como te maten, te mato, desgraciado. Desgraciado. ¿Dónde vas, bicho asqueroso? Yes. Aún no ha venido el dragón. Me gusta. Me gusta eso. De meternos muy útil en túnel ese, por lo que veo. Ha matado lo que no quería matar, manda uno. A ver. Más tierra. Vale.
Sí, voy a tener que mandar un cabo chocolate. Así que, a ver, somos 31, vamos a ver, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, justos. De cada cosa es, pero no me da igual. A ver cuánto llevamos de vídeo, tío. No, porque si llevamos mucho. Si llevamos una hora y 20 minutos. Pues mucho, sí. Pues yo creo que voy a ir cogiendo. Voy a ir cerrando el vídeo yo por aquí. Que ya que tenemos ya nuestro, ¿no? Ya tenemos un vídeo largo, yo creo. Sí, tenemos un vídeo ya larguito. Así que yo creo que la señora ahí pidiendo el vídeo por aquí. Sí, voy a ir despidiendo el vídeo. Hostia, la cámara está enorme, ¿qué cojones? Pero ahora mirad el vídeo, espero que no estuviera todo el rato con la cámara de enlace, si no, no habréis visto la mierda. Pero además, ¿sabes? Bueno, chicos, chicas, vamos a terminar ya el vídeo de por aquí. Hemos avanzado bastante, la verdad, y en el siguiente, lo que voy a hacer fuera de cámara es pues, construir en sí. No sé. Intentar armarlos con hierro. Y en el siguiente episodio, que será esta tarde o esta noche, invocaremos al barco pirata, a ver si podemos contraerlo. A ver, pero obviamente siendo 11 personas, no. 11 enanos ni de coña. Yo creo que cuando lleguemos a 20 enanos, podremos de sobra, yo creo, con ellos. Así que nada más que decir, chicos, chicas. Un saludo, nos vemos a todos esta mañana. Pero antes de irme, vale, tengo una cosa que comentaros, que es súper importante, que es lo que dije en un vídeo que iba a explicaros. Que iba a explicaros el por qué iba a estar desaparecido 4 años. Después de cuando pienso unirme al ejército, por el simple hecho de que yo desde cuando era pequeño quería unirme a la marina y dije, pues, a ver, la marina no me gusta por el simple hecho del barco y yo me mareo en barcos, con lo cual en la marina yo no puedo estar, pero sí en el ejército de tierra. Por eso me ejercito sobre todo, para poder pasar las pruebas físicas, que es una de las más importantes para mí es el ejército. No iré solo, literalmente Ramarga y yo iremos, nos alistaremos juntos al ejército. Así que tanto Ramarga como yo estaremos desaparecidos 4 años. Y justamente en el mismísimo momento en el que pasen 4 años desde que me metí en el ejército, es el mismo momento en el que vamos a volver a casa. Y justamente cuando vuelva a casa, el mismo voy a grabar un vídeo de retornando a casa. Me veréis incluso, seguramente voy a con el uniforme militar, ¿vale? Sobre todo porque, a ver, no voy a dejar el ejército, obviamente, completamente, pero sí que pienso al menos conseguir un rango en el ejército que no sea soldado raso para poder volver a casa, ¿vale? Porque eso de que ya voy a estar desaparecido 4 años, pues, y me he dado cuenta que tengo un tic nervioso que es tocarme la perilla, tío. No sé, me gusta. Bueno, que Ramarga y yo vamos a alistarnos en el ejército. Y estaré 4 años, tanto yo como Ramarga, porque Ramarga ya ha iniciado por fin su puto canal. Estaremos desaparecidos. ¿Vale? Y otra cosa que comentar es lo que viene a ser siendo la serie de Ark que estoy construyendo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto con la serie de Ark que estás construyendo, Brax? Pues es un Reinos Enfrentados, ¿vale? En Primitive Plus dirás, pero Brax, Primitive Plus no lo juega nadie, es una mierda, no sé qué. A ver. El Primitive Plus está muy bien, ¿vale? Y como es un servidor de reinos, ¿vale? Lo que estoy construyendo, no yo solo, sino Vaquero, por cierto, Vaquero, si ves este vídeo, un saludo a compañero, que es el rey de Egipto, justamente,
Luego está Wizard, sí, Wizard es el que manda de server, por desgracia. Pero como estamos entre igual con Wizard, no pasa nada, ¿vale? De momento. ¿Qué más decir? Wizard es el rey de Esparta, ¿vale? Luego está el mercado, ¿vale? Es más, voy a ver si puedo poneros una imagen, ¿vale? De cómo estaría distribuido. Un momento. Voy a ver si puedo poneros la imagen de cómo estaría distribuido todo. Aquí está. Vale, voy a ver si os la puedo poner en pantalla, ¿vale? Con un poco... Efectivamente, os la puedo poner en pantalla. Venga, un su puta madre, no se pone en pantalla. No se pone en pantalla. ¿Por qué no se pone en pantalla? No se pone en pantalla. No sé por qué. No se pone en pantalla. No se pone en pantalla. La puta imagen. Cago en Dios, tío. A ver. ¿Cómo va a quedar? Si tienes hambre, comemos ya. No tengo ningún problema yo. Que si tienes hambre, comemos ya. Yo no tengo ningún problema. No se muestra la imagen, tío. No se muestra la imagen. No se muestra. Que no se muestra, estoy intentando ver por qué no se muestra la puta foto, pero no encuentro el por qué no se muestra la puta foto. No se muestra. Bueno, pues explico, pues os voy a explicar entonces, ¿vale? Porque los que seáis fans de Ark y tal, más o menos vas a saber cómo va, ¿vale? El mapa es Ragnarok, eso es lo primero. Obviamente, un mapa donde esté Esparta contra Egipto tiene que ser Ragnarok. No puede ser ni Valguero, no puede ser Extinction. ¿Extinction? Extinction sí que podría ser. Extinction sí que podría ser, ¿no? Sí, pero no. Va a ser Ragnarok, ¿vale? Justamente todo el desierto pertenece a Egipto. Luego está la parte del castillo, ¿vale? Que es una zona no muy grande. Desde el castillo, un poco llegando a nieve, más todo lo veréis llegando hasta el obelisco azul. Todo eso le pertenece a los espartanos. Luego, el mercado está en el faro, ¿vale? Toda la zona del faro le pertenece al mercado. Así que si quieres ir a tamear caballos, es suerte que hayan caballos. Bueno, en verdad, si lo haces por delante de la grieta de los dragones, van a haber caballos siempre. Eso sí, Tarío. ¿Rexi? Vienes, Inano. Vienes. Ahí está. Eso sí, te arriesgas de que un dragón venga y te parta la cara, eso es el problema, ¿eh? Rexy, Rexy. Pero no va a ser un rey, como yo soy... Wizard tiene... Joder, Rexy, ponte bien, por fin, que me está... Eres un poquito incómodo, gracias, ¿vale? Como Wizard es el que manda en el server, yo soy el que da las ideas, obviamente, se está notando, porque Wizard para servidores no. Como sé que hay mucha gente que entra en servidores de rol en plan reinos, no le acaba de gustar mucho el rol de pertenecer a un reino, he creado un tipo de rol nuevo, que está en las islas del desierto, ¿vale? El obelisco verde, pues tiene unas islas cerca del desierto, pues justamente esas, ¿vale? Ahí los piratas, saqueadores, asesinos, etcétera, ¿vale? Gente que puedas pagar, un reino les pague, ¿vale? Para trabajos XD. van a estar ahí, ¿vale? Todas esas islas del desierto son completamente suyas.
Lo que pasa es que, claro, en esa zona tiene que haber un líder de los bandidos, ¿vale? Que es el que manda de los piratas, saqueadores, asesinos y los, todos estos, los, vamos, todos los que son a sueldo. También, obviamente, pueden asaltar las caravanas, no pueden entrar en los reinos si no se les da la, el permiso. Eso sí, lo siento mucho, pero ese rol es así. Y si ven un jugador de un reino, lo pueden reventar, le pueden robar y quedarse las cosas. Eso es bastante beneficioso porque si luego vas al mercado y lo vendes, pues te forras. Y si no, te lo puedes quedar. ¿Eso para quién es? Se ha quedado. Nice. Tengo pensado yo crear yo la tribu, ¿vale? De los renegados, va a llamarse así, ¿vale? Solo que el que mande, yo no pienso mandar, obviamente, simplemente yo voy a construir todo lo de los renegados, ¿vale? El que mande sí que va a tener que poner los rangos y ya se apañan el rango de pirata, de rey renegado, que es el que mande todos, ¿vale? Y etcétera. Pero eso sí, lo de los renegados lo voy a construir. Tú mismo voy a construir un puente. Eso sí, una cosa muy estratégica, ¿vale? De los reinos es que cuanto antes, en cuanto empiecen los reyes a comprar, ¿vale? Gente que obviamente van a tener que ir los jugadores al mercado, ¿vale? O sea que mis suscriptores. Y no, antes de que digáis nada, ¿vale? Suscriptores míos. Que sé que vais a ver muchos este vídeo, porque en cuanto ponga en el título del vídeo este, futura serie de Ark, vais a ver el vídeo, tengo clarísimo. ¿Vale? Bueno, explicación de futura serie de Ark. Vais a ver el vídeo, ¿vale? Una cosa muy importante es que dentro de los reinos van a haber troles, ¿vale? No solo va a estar el del ejército, ¿vale? En el cual no será obligatorio, pero si quieres unirte, mejor, ¿vale? O sea, cuando te metas tienes que ponerte un nombre y un apellido, ¿vale? A tu personaje, eso lo primero, ¿vale? Obviamente yo voy a ser Brax el Alto, hijo de Braxa la Brasas, mi anterior personaje, como ya sabéis muchos. Luego está Ramarga, que sería Ballena Azul, hijo de Ballena Negra. Y mi casa, la casa mía, de los donde Ramarga y yo viviremos, ¿vale? Porque vamos a ser de la misma familia en rol, seremos familia, ¿vale? Literalmente, Ballena Negra era mi tía y mi madre era Braxa Ramosas, ¿vale? Vamos a ser la casa de los... Bueno, ya mejor no os explico porque si no se pueden hacer muchos spoilers y tal, ¿vale? Pero zona de renegados es bastante... tengo ya pensado cómo voy a hacerlo, ¿vale? Va a ser empalizadas y va a estar bastante bueno. Los piratas también tendrán... otra cosa que comentar, ¿vale? Es el tema del comercio, ¿vale? Lo que más va a gratificar económicamente a los ambos reinos va a ser el tema del comercio. Es por eso que en cada reino sí o sí tiene que haber comerciantes. Puede ser comerciante temporalmente o comerciante para siempre. O comerciante y luego otra cosa al mismo tiempo, ¿sabes? No, para no anclarte solo en un rol, si no te acabarás aburriendo. Eso es algo que yo he visto en muchos servidores y por eso estoy poniendo pues, las cosas como son, ¿no? Yo obviamente, aunque conozca a los dos reyes, al mercader y todo, no pienso empezar con ningún mérito, ¿vale? Yo tengo pensado empezar como cualquiera de mis suscriptores o de la gente que se vaya metiendo al server. Voy a empezar como esclavo, me comprará un reino, seré ciudadano y de ciudadano iré subiendo de categorías. Si quiero trabajar, por ejemplo, solo empezar para ganarme algo de dinero en comerciante, que literalmente es lo que voy a hacer, por el simple hecho de que me voy a coger un barco, en el puerto de Egipto, ¿vale? Es que voy a... Cada reino, ¿vale? Va a tener su propio puerto, van a tener que construirlo bien, porque van a tener que almacenar muchos barcos. El servidor es de 35 personas, ni nada más ni nada menos, o sea que bastante bien, va a poder entrar bastante gente. ¿Qué más? Los piratas, la zona de los renegados, ¿vale? Os explico sobre todo el importantísimo rol que tienen los renegados. No solo son hombres a sueldo, que tú los pagas, ¿vale? Para una batalla, sino que encima pueden traicionarte, porque tú piensas una cosa, por ejemplo, Egipto, les paga 5.000 para que en un enfrentamiento de captura de fortaleza, ¿vale? No de la ciudad ni del castillo que haya apartado, no, de una fortaleza fronteriza, ¿vale? Los compras para que te ayuden, ¿no? Pero claro, si el otro también quiere hacerlo y negocia un precio mayor, en mitad del combate pueden traicionarte, destrozarte
y ayudar a los otros. O sea, bastante bien. Luego están las rutas comerciales terrestres y marítimas. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, más si eres el rol de comerciante, por el simple hecho de que los piratas van a tener cañones. O sea, literalmente los renegados van a tener cañones en sus barcos y robarte las mercancías para luego venderlas ellos o quedárselas, pues es algo que, con lo que te ha costado conseguir con tu propio esfuerzo y sudor, es algo que no creo que a la gente le acabe gustando mucho. Es por eso que cuando si eres de un reino, obviamente, y vas de comerciante, tienes la posibilidad de contratar temporalmente o pedir ayuda a alguno de los soldados de del mismo tu propio reino para que te ayuden en la protección de tus mercancías, lo cual eso está bastante bien, lo cual a mí me va a beneficiar mucho porque yo voy a ser bastante tiempo comerciante hasta que se hagan las pruebas de militar, ¿vale? Tanto el ejército como Esparta. Yo no sé ni qué reino me tocará. Sinceramente, si pudiera elegir, yo elegiría Egipto. Por dos razones. La zona en la que están me gusta mucho y es estratégicamente bastante fácil de defender, más que Esparta. Dirás, pero Bragas, Esparta está en la zona del castillo, es una zona alta, no sé qué. Sí. Tú te pones a construir catapultas, tío. O mejor dicho, cañones. Y te los bajas, ¿qué cojones? O sea, literalmente, unos van por el norte, otros por el sur, y unos le suben encima de la montaña, tío. Disparas dentro del reino y te los vas cargando poco a poco. O sea, literalmente, Esparta, si lo piensas, está bastante mal su posición defensiva. Por eso, cuando tengan gente y pongan a construir, yo espero que Esparta tenga buenos constructores. No serán mi nivel, obviamente, porque yo lo que voy a hacer en el momento en el que me cojo uno de los reinos es construir mi casa, ¿vale? Construyo mi casa y me pongo a construir muralla, o sea, literalmente. Porque no me fío de que venga uno del otro reino a tocar los huevos. Es porque, lo sé, porque es algo que yo haría. Literalmente, en cuanto tengo un dino que toque la moral, me iría al otro reino a joderles. Literal. Y a matarles y a robarles cosas. Que creo que es lo que voy a hacer, sinceramente, seguramente. O sea, no, cuando te contrate un reino, ¿vale? Cuando pases de esclavo a ciudadano, no te dará ningún dino, ¿vale? Por desgracia no tendrás ningún dino, pero puedes conseguir uno muy fácilmente de la siguiente forma. En el momento en el que entras en un rol de dentro del reino, ya sea, mira, tiene que pasar a un camión, ¿vale? Si te haces mercader, literalmente te dan un Moriatox, ¿vale? Si te haces, cuando sean las pruebas de soldado, o sea, Egipto, ¿vale? Oficialmente el caballo del ejército, o sea, el caballo del ejército, la montura oficial del ejército de Egipto, tanto como de Esparta, ¿vale? Son los caballos, ¿vale? Pero extraoficialmente los que tengan un cargo dentro del ejército sí que pueden llevar otro dino, como por ejemplo, si eres el general, ¿vale? Puedes llevar, pues si eres Esparta, no sé, es que aún no hemos decidido muy bien el tema de los dinos, pero si eres Esparta, podrías... No, el mamut no sería para Esparta, el mamut sería para Egipto. Y el rinoceronte lanudo para Esparta. Sí, sí. El subcomandante, ¿vale? El subcomandante y el comandante tendrán dos dinos distintos, los cuales aún tendremos que decidir. O sea, como veis, tengo ya muchas cosas planeadas a pesar de no ser el servidor mío. Yo soy literalmente el que está administrando el servidor. Soy el que tiene las cosas pensadas. ¿Dónde colocar cada sitio? Los dinos. El reino. Etcétera, lo tengo yo todo pensado. Literalmente Wizard lo único que ha hecho ha sido poner el dinero y crear el servidor. Pero todo el resto lo estoy haciendo yo, ¿vale? Y de momento, nada más que decir. Os he dicho, chicos y chicas, me despido por aquí. Hasta luego. Adiós.